Solicitamos a todos tomar sus asientos, estamos por iniciar el evento. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Regiomontana. Saludamos con mucho gusto a nuestros estudiantes de la UR, estudiantes de diversas instituciones educativas, comunidad educativa, invitados especiales y público en general. Asimismo, extendemos el saludo a quienes nos acompañan de manera virtual. Y agradeceremos a todos los estudiantes que puedan permanecer todo este diálogo que seguramente va a ser muy interesante, entonces nos va a complacer su asistencia durante todo el evento. En el marco de nuestra serie de encuentros y conferencias Mi Decisión por México 2024, nos complace tener el día de hoy al doctor Lorenzo Córdoba Vianello para dialogar con nuestros estudiantes sobre su visión del país, los retos de la democracia en la actualidad y lo que viene para México en los próximos meses. Primeramente, y para iniciar, quiero invitar al doctor Alejandro Madrazo Layuz, director académico de Tálisis, a compartirnos un mensaje. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a nuestro rector que está aquí con nosotros, pero sobre todo a nuestro ponente estelar del día de hoy, que es Lorenzo Córdoba. Es lugar común en este tipo de presentaciones decir que el ponente no necesita presentación y creo que en pocos casos aplica tanto como en el caso de Lorenzo. Pero aún así voy a hacer una breve presentación, pues por principio y por seguir las formas. Lorenzo Córdoba es hoy una figura nacional y diría yo un protagonista de la vida pública nacional por no solo su labor en el INE, primero como miembro del Consejo y después como presidente del Consejo, a través de una de las transformaciones constitucionales del INE, eso creo que hay que resaltarlo. A Lorenzo le ha tocado dos de las encarnaciones del INE, o le tocaron dos de las encarnaciones del INE en el Consejo, y creo que ninguna otra generación le tocó transitar de un consejo a otro. Entonces, vamos, estamos hablando de la continuidad histórica como consejero en dos iteraciones de nuestro Instituto Nacional Electoral, que es la joya de la corona de la construcción institucional y sobre todo la transición democrática de este país. Pero la verdad de las cosas es que Lorenzo representa una memoria histórica en ese proceso, en esa institución tan importante que formamos todos los ciudadanos a través de nosotros, solo nuestro voto y credencialización, sino también la organización, la operación de las elecciones en las casillas. Quienes no lo conocen tanto no saben que él estuvo ahí desde el inicio del INE como órgano autónomo. Entonces era un joven pasante, ahora ya no es tan joven y ya no es pasante, pero estuvo ahí desde el inicio del INE, en el año de 1996. Y yo sí quiero subrayar este arco histórico, porque es el periodo de 1996 a la fecha en el que México ha logrado transferir el poder de forma pacífica y democrática en sus más de 200 años de vida, solamente durante este periodo. Es un periodo privilegiado en la historia de nuestro país, el poder votar a nuestros gobernantes y el poder ver una transferencia de poder, una alternancia de poder democrática a través del voto, sin exabruptos sociales, sin violencia política. Y además, y quiero decirlo, alternancia en el gobierno federal entre las tres principales fuerzas políticas, y Lorenzo me corregirá si me equivoco, pero también alternancia en todos y cada uno de los estados, salvo Coahuila, creo. Entonces, es realmente un periodo histórico importantísimo para nuestro país. Es un periodo histórico fundamental para, sobre todo, ustedes que nacieron y crecieron durante ese periodo. Y tenemos el día de hoy
no solo a un testigo de ese periodo histórico, sino a un protagonista de los últimos años, el protagonista en la construcción de este proceso en los últimos años, porque además Lorenzo ha sido un gran defensor del INE y de lo que ha logrado el INE, hoy que está en discusión su organización, incluso con una propuesta de reforma constitucional al respecto. Ahora, permítanme pasar a lo personal, porque esto también creo que es importante y yo lo quiero resaltar de la biografía de Lorenzo, porque además es algo muy importante para nosotros en las universidades. Corrí el año de 2005 y estaba yo estudiando el doctorado en una universidad extranjera, cuando se me acercaron las autoridades que organizaron una conferencia internacional de académicos de primer nivel de todo el hemisferio americano, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. Y se me acercaron y me dijeron, oye, pues sentimos que la delegación mexicana está un poco flaca, está un poco anquilosada. Quisiéramos pedirte que nos ayudes a renovar a la delegación mexicana, a identificar a las jóvenes promesas que vayan a llevar a la delegación mexicana en este foro internacional, el foro es el seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, para que lo sepan, al siguiente nivel. Yo, por supuesto, acepté el encargo sin tener la menor idea cómo iba a cumplir, porque llevaba yo 4 años fuera de México y no conocía a los jóvenes académicos del derecho en México. Entonces, pues me puse a investigar. Finalmente estaba haciendo un doctorado donde nos enseñan a investigar, me puse a investigar y consistentemente en mis investigaciones salieron varios nombres, pero el único que apareció en todas las listas y sugerencia fue Lorenzo Córdoba, como joven promesa de la Academia Jurídica Nacional. Y quiero decir que, en efecto, y tuve el honor de invitarlo a participar en el seminario, y a él y a otros jóvenes promesas en ese entonces, que ya nadie está ni tan joven ni promete tanto, pero que fue una renovación fundamental. México se volvió una de las potencias dentro de ese seminario y se volvió justamente gracias a Lorenzo y a la generación que en ese momento empezaba a abrir y a cambiar la forma de hacer las cosas en la Academia Jurídica en México. Además de la transformación electoral, Lorenzo ha sido un académico respetado, principalmente en el ámbito electoral, pero no únicamente, desde su trabajo como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al cual hoy regresó después de su paso por el INE. Entonces, en síntesis, el día de hoy tenemos múltiples privilegios de poder contar con Lorenzo. Tenemos a un testigo de la historia nacional, de la historia reciente y actual. Tenemos a un protagonista de las instituciones que nos permiten hacer algo que pocas generaciones de mexicanos han podido hacer, que es ver elecciones democráticas con tránsitos de gobierno, alternancia en el gobierno, pacífica e institucional. Pero además tenemos también a uno de los protagonistas de una generación de académicos que hoy está en su plenitud, pero que hace 20 años disruptaron la trayectoria de la Academia Jurídica Nacional. Y cuando se haga una historia de la Academia Jurídica en México dentro de algunos años, verán que ese lapso de pues más o menos el año 2000 a cuando te fuiste al INE desde el 2012, fue un periodo de enorme importancia en cómo se cambió la forma de investigar y de enseñar el derecho. Entonces tenemos también a un protagonista de una transformación importante en el ámbito académico jurídico del país. Con esa introducción yo quisiera guardar silencio, agradecer y pedir un aplauso para Lorenzo. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Madrazo y ahora me voy a permitir presentar a nuestro invitado de hoy, bueno, por lo menos lo que me dejaste para presentar. Lorenzo Córdoba Vianello es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín y es investigador nivel B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde imparte las cátedras de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Recibió en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México y en 2010 fue reconocido por la UNAM con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral del 2011 al 2014
y consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del 2014 al 2023. Actualmente colabora con distintos medios de comunicación y continúa con sus actividades académicas y, como ya lo dijo el doctor Alejandro Madrazo, hoy en día es una de las voces más destacadas en el ámbito electoral de nuestro país. Queremos invitar al doctor Lorenzo Córdoba a pasar al escenario para que nos comparta un mensaje. Doctor, bienvenido a nuestra universidad. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí en la UR y poderme distinguir, dirigir a todas y todos ustedes en un contexto particularmente importante de la vida democrática del país. Las elecciones siempre son los momentos de normalidad democrática, pero también de tensión en una sociedad democrática, porque, bueno, pues ni más ni menos se trata de la renovación de los espacios en donde se procesa la renovación del poder público. Así que para mí en este contexto, por un lado, es importantísimo y un privilegio poder tener este diálogo. En segundo lugar, bueno, estar como universitario en una universidad, pues es sentirme, y perdón por el abuso, señor rector, como en casa, esperando también que esta sea el inicio de una larga y fructífera relación. Y en tercer lugar, porque bueno, pues hoy, entre otras cosas, he venido a tener mucha mayor claridad de lo que significa el proyecto Tálisis, en donde la UR tiene un rol fundamental. Así que para mí, por todas estas razones, es un verdadero gusto y un placer estar con ustedes, y agradezco, por supuesto, al señor rector y a Alejandro, que en su generosísima presentación omitió decir la parte más importante y que explica todo lo demás, que somos amigos desde hace ya prácticamente 3 décadas. Son más cercanas a las 3 que a las 12, querido Alejandro, con lo cual, pues bueno, eso explica mucho, insisto, la generosidad de la presentación. Yo quiero privilegiar el diálogo con ustedes, así que trataré de ser relativamente breve en una especie de reflexiones, digamos, que detonen la charla con ustedes. Y quisiera tratar de hacer una especie de ejercicio de abstracción. Sé que estamos a 70 y pico días de la jornada electoral, 2 meses y medio, una jornada que va a ser la más grande de nuestra historia. Adelantaré algunas cosas más adelante, pero también una elección que se está dando en un contexto complejo para el país, pero complejo para la democracia a nivel global. Nosotros pasamos en apenas 30 años, menos de 30 años, 25 años, desde finales del siglo pasado y comienzos del actual, a la fecha, de una especie de celebración democrática a un momento de preocupación democrática. A caballo del milenio, de los 2 siglos, estábamos viviendo a nivel global un momento de expansión de la democracia nunca antes visto. Nunca antes había habido tantos países democráticos, que muchos de reciente arribo a esta forma de gobierno, que prácticamente en todas las zonas del planeta pues hablaban o alimentaban la esperanza de que, bueno, pues el proceso de democratización echaba sus fueros, y algunos incluso pensaban que era irreversible. En ese momento, por ejemplo, para poner un ejemplo ya de nuestra región, fue la primera ocasión en la historia en la que todos los países del continente vivían bajo formas democráticas. En algunos países empezaba a haber algunos problemas, como por ejemplo en Venezuela, que se atisbaba ya algún viso de eventual regresión, pero fue la única ocasión en la que un continente asolado por dictaduras militares, gobiernos autoritarios, dictaduras perfectas, como se denominó por parte de Vargas Llosa a la nuestra, todos tenían una forma medianamente democrática. Es decir, todos tenían reglas para la renovación, ya lo decía Alejandro, pacífica del poder público a través de elecciones en donde el voto libre y condiciones de equidad básicas estuvieran presentes. 20 años después las cosas han cambiado. Hoy estamos viviendo no solamente en la región claros y preocupantes fenómenos de regresión democrática. Tal vez hace 20 años la única excepción en todo caso era Cuba,
¿no? Pero en el resto del continente, insisto, la democracia se había asentado. Hoy no, hoy los números aumentan, hoy tenemos a Venezuela, a Nicaragua como países francamente dictatoriales, o bien países en donde existen riesgos de regresión autoritaria como, por cierto, riesgos de regresión autoritaria en medio del aplauso público, como por ejemplo en El Salvador, ¿no? Y en donde las elecciones y los órganos típicos de la democracia están siendo cada vez más cuestionados e incluso asediados. México no es la excepción. México, a pesar de que, como lo decía Alejandro, ha vivido una etapa, al final del día, si se ven los 200 años de historia, muy breve en términos democráticos. Si ustedes quitan algunos chispazos de intentos de construir democracia, pues no sé, por ejemplo, con la instauración de la Constitución 57 hasta antes de la Guerra de Reforma, o bien los 13 meses de gobierno de Madero, pues la democracia era algo desconocido para nuestra vida independiente. Hasta que justamente en el último lustro del siglo pasado, pues una serie de cambios cuajaron y nos permitieron que hoy la democracia y los fenómenos típicos de la democracia se sentaran como manera normal. Ustedes son, me gusta decirlo así, se lo digo a mis alumnos, son los hijos de la transición. Para ustedes fenómenos que son hoy cotidianos como las alternancias, ¿no? Aquí en Nuevo León es un estado que ha vivido numerosas alternancias en los últimos años en el gobierno, o bien la falta de gobiernos divididos. Pregúntenle a Samuel si no, esto no ocurre, es decir, pues una falta de mayoría parlamentaria afín a quien gobierna, etcétera. Son fenómenos, digamos, elecciones cerradas, son fenómenos normales, podría decir. Pero la verdad son fenómenos muy recientes. Traten de hacer un ejercicio de memoria o de imaginación. Imagínense un país en donde en ningún estado hubiera habido alternancia, nunca, en 100 años prácticamente. En ningún congreso hubiera habido alguna mayoría diferente a la del partido gobernante. En el Senado no hubiera habido ningún senador de oposición nunca en la historia. Y un partido hubiera tenido siempre la mayoría que le permitía cambiar la Constitución a su antojo. Bueno, ese era el México de hace apenas 35 años. No estoy hablando del México de hace del surgimiento de la vida independiente. Así que el país ha cambiado mucho y, sin embargo, hoy, a pesar de la brevedad de esta experiencia democrática, estamos viviendo serios riesgos de regresión y no son un problema solo mexicano. Y esta es la primera reflexión que quisiera hacer con ustedes para tratar de levantar la vista y asumir con mucha preocupación que la democracia hoy enfrenta riesgos inéditos a nivel global. ¿Quién se hubiera imaginado hace apenas una década que nuestro vecino país del norte, una de las cunas fundacionales de la democracia moderna, hubiera tenido que transitar por un episodio tan preocupante como dantesco, como fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021? Bueno, ¿o quién hubiera pensado que en el corazón del continente que vio nacer la democracia, Europa, hubiera fenómenos claramente autoritarios como gobiernos como el de Orbán o lo que está pasando en Polonia o apenas en la frontera lo que ocurre en Turquía como en Drogan? Además del surgimiento de partidos claramente antidemocráticos que cada vez más están volviéndose atractivos. Francia es otro de los países que vio nacer la democracia. Y en las últimas tres elecciones presidenciales, a la segunda vuelta ha pasado el partido de Le Pen. O sea, cuidado, son fenómenos globales. Y quisiera, aunque sea solamente para darle estructura a esta primera intervención, señalar dónde veo yo los problemas estructurales de la democracia, que son problemas, y de una vez se los digo, que van a estar allí el 3 de junio. Yo sé que muchos de ustedes van a votar por primera vez, y créanme, es algo muy importante. La construcción de la ciudadanía no nada más es algo que se aprende en las aulas o en las casas, en los circuitos, se aprende practicándola. La democracia aprende practicándola y es importantísima la participación de ustedes. Creo que sobre esto podemos seguir abordando o abordando más adelante. Pero lo que quiero decir es que cuando uno enfrenta una elección en un contexto tan polarizado, tan dividido, tan competido como la elección que estamos viviendo, pero eso es parte de la normalidad democrática que hoy vivimos, la competitividad electoral, es decir, que no sepamos a ciencia cierta, más allá de lo que aparentan las encuestas, ¿eh? O sea, la verdadera encuesta en una democracia es
el censo que se realiza el día de la elección y que son los votos. Las encuestas pueden dar por ganador a principio a quien quieran, aunque cuidado, las encuestas han fallado muchísimo. Piensen lo que pasó en Argentina en noviembre pasado. Todas las encuestas de cara a la segunda vuelta, todas sin excepción, daban por ganador a Massa con una ventaja de entre 4 y 6 puntos. Acabó ganando Milei por 11 puntos. O sea, aguas, esto es un fenómeno, las encuestadoras no están sabiendo medir, hay muchos problemas para levantar la opinión pública en un país con muchas regiones azotadas por la violencia. Los encuestadores están modelando como nunca antes. Ayer salió una encuesta en el periódico Reforma, la más reciente, y no sé si alguien se fijó la nota metodológica. A veces es importante ver las letras chiquitas. Si son abogados, ese es de cajón, porque si no, en un contrato por ahí te meten goles. La encuesta de Reforma ayer tenía una tasa de rechazo del 47%. Y ya lograron superar la que levantaron en diciembre porque esa tenía 56%. Es decir, de cada 1,000 encuestados, hay en esta última solo contestaron 530 y lo demás es modelaje. Entonces, aguas con eso. Las encuestas hay que creerles como un mecanismo de medición de las tendencias, pero las encuestas no son oráculos que nos dicen qué es lo que va a pasar. Y hay muchos ejemplos en ese sentido. Bueno, pero lo que quiero señalar con ustedes es que hay que empezar a pensar en el día 3, el 3 de junio, el día después. ¿Por qué hay un día después? Y ¿saben qué? Tengo malas noticias. El día después, con independencia de lo que ocurra el día de la elección, el día después los grandes problemas que hoy ponen en riesgo a la democracia van a seguir allí. Y son problemas, decía, a nivel global. ¿Cuáles son estos riesgos que están enfrentando los sistemas democráticos y de los cuales no es ajena la democracia mexicana? En primer lugar, la existencia de una serie de problemas estructurales que los gobiernos democráticamente electos no han sabido resolver. Y esto es un fenómeno global y que lamentablemente en un país como el nuestro constituye el principal riesgo que enfrenta nuestra democracia. Y que significa que los problemas estructurales que hoy tenemos no han logrado ser resueltos en los últimos 40 años. Me refiero a la pobreza, me refiero a la desigualdad, me refiero a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad y a la violencia. Esos jóvenes lamentablemente son problemas que van a estar ahí después y que solo se van a resolver a partir de grandes consensos y de arreglos políticos y jurídicos. No son problemas que pueda resolver una mayoría, la que sea, por sí sola. Esos problemas, además, forman parte de un peligrosísimo caldo de cultivo en donde pueden aflorar y germinar pulsiones autoritarias. No sé si alguno de ustedes se enteró de un preocupantísimo informe que el Pew Research Center publicó la semana pasada. Publicó a finales de febrero, disculpen, hace un par de semanas. Bueno, en ese informe, en un análisis comparativo, el Pew Center revela que México es, en el periodo que va de 2017 a 2023, el país en el que más creció el respaldo a un gobierno con un ejecutivo fuerte y sin controles. Es decir, un gobierno autoritario. De 2017 a la fecha, al año pasado, pasamos de un 27% a un 50% de mexicanos que señalaban que veían con buenos ojos y preferían a un gobierno fuerte sin estorbosos controles como los que representaba el Congreso o el Poder Judicial. O sea, uno de cada dos mexicanos. Y lo peor del asunto es que ese malestar es comprensible, porque los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse. Es más, hablábamos de siglos. Hace más de un siglo terminó la Revolución Mexicana y la gran promesa de justicia social sigue siendo algo que no se ha cumplido, una promesa incumplida hasta nuestros días. Y no es un asunto del neoliberalismo. Bueno, sí, pero del neoliberalismo de los gobiernos que se fueron y del neoliberalismo del gobierno actual. Porque yo creo que Thatcher y Reagan estarían muy contentos de muchas de las decisiones que se han tomado en el actual gobierno, que son más neoliberales, como el ser enemigo de los impuestos, como el proteger al gran capital, como desmantelar los servicios de asistencia social, etcétera, etcétera. O sea, aguas con eso, ¿eh?
Lo que pasó con el sistema de salud mexicano es equiparable a lo que hizo Thatcher con el National Health Service en Inglaterra a finales de los 70, a principios de los 80. Ese es parte del problema. Segundo gran bronca, la crisis que tienen los partidos y los parlamentos. O sea, se trata de dos instituciones que son básicas de la democracia. Y si hiciéramos aquí una encuesta rapidísima, ¿quién piensa bien de los partidos? Es más, ayúdenme con eso. ¿Quién tiene una buena opinión de los partidos políticos, jóvenes? Si me ayudan levantando la mano, buena opinión. ¿Y quién tiene una mala opinión de los partidos políticos? Bueno, ¿quién tiene una buena opinión de los congresos, de los legisladores, de los diputados, de sus diputados? Hijo, están mejor los partidos que los congresos, eso es algo grave. ¿Quién tiene una mala opinión de sus diputados o de los diputados? ¿Quiénes los ve como una bola de ociosos y demás? Bueno, ahí está. Jóvenes, déjenme decirles algo. Sin partidos y sin congresos no hay democracia. Claro, esto que está ocurriendo aquí es algo que está pasando en general en el mundo. Y ojo, en México desde hace 30 años nos las hemos pasado descalificando a los congresos y descalificando a los partidos, desacreditándolos. Es más, si hoy, ya no se los quiero preguntar porque no me quiero espantar, porque si los logro convencer de que las diputaciones de representación proporcional son una buena cosa, me doy por satisfecho. Hoy el presidente está proponiendo que se le quite, que desaparezcan las senadurías y las diputaciones de representación proporcional. Pero no es original en esto. ¿Saben quién fue el primero que planteó una reducción de esta cuota? El presidente Calderón. ¿Saben quién le siguió en esa propuesta? El presidente Peña. Y ahora López Obrador propone lo mismo, nada más que incrementado, porque él ya no plantea reducir el número, sino desaparecerlos. ¿Se imaginan un Congreso, el federal, sin diputaciones de representación proporcional? Con los datos de 2021, si la iniciativa del presidente hubiera pasado y se hubiera aplicado en 2021, Morena y sus aliados, que son sin duda la fuerza política predominante, con el 42% de los votos hoy tendría el 63% de los escaños. Y en el Senado, el presidente está planteando desaparecer los senadores de representación proporcional, pero también a los senadores de primera minoría. Es decir, quiere volver a lo que era el Senado en la época del priismo autoritario, del presidencialismo autoritario, solo 64 senadores. Bueno, si el Senado actual, que fue electo en 2018, se hubiera electo con esas reglas, Morena tendría 44 de los 64 senadores que serían, con el 40% de los votos en el Senado. Sí, pero ese es un buen ejemplo, insisto, de cómo estas figuras, esta descalificación ha estado sembrando, generando, digámoslo así, sus efectos nocivos. Y lo que me preocupa es que sin los partidos políticos, lo único que queda son las personas. Y el personalismo, los líderes carismáticos, siempre es importante tener líderes en la política. Hasta las grandes democracias han tenido grandes líderes, por ejemplo, no sé, De Gaulle en Francia, o qué sé yo, ¿no? Pero, o Felipe González en España, o Suárez en su momento, en fin, lo que quieran. Pero sin las instituciones que son los partidos políticos, cuentan solo las personas. Y sin los parlamentos, se tiende naturalmente a reforzar a los ejecutivos. Cuarto problema, o tercer problema, perdón, la desinformación. No me detengo mucho. La mentira no es un fenómeno nuevo, ha acompañado la política desde sus orígenes. Pero claro, las redes sociales y el Internet, que son mecanismos y pueden ser usados para bien o para mal, hoy plantean un efecto disruptivo de todas las noticias falsas y lo que se conoce como desinformación. Pero no abundo más sobre el punto, eso es algo que está ahí. Cuarto problema, la polarización. Aunque, ojo, la polarización no es nueva tampoco en la política. En un país presidencialista como el nuestro, cada vez que hay una elección presidencial, naturalmente se polarizan los puntos de vista. Hay quien dice, es que necesitamos una segunda vuelta. Para efectos prácticos, cada elección presidencial acabamos teniendo una segunda vuelta. La competencia en México nunca ha sido entre tres o cuatro, aunque haya formalmente tres o cuatro o más candidatos. Acaba siendo entre dos, entre los dos punteros. Lo que quiero decirles es que incluso la polarización es algo tan normal en la democracia que lo que estamos viviendo hoy, las campañas electorales, son el espacio institucional para que esa polarización y la confrontación se procese. El problema no es tanto la polarización, digo yo, sino más bien cuando la polarización se adereza con el que es el valor antidemocrático por excelencia, es decir, la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se juntan, al de enfrente ya no lo ves como alguien que, pensando distinto a ti, le reconoces legitimidad y dignidad para competir. Lo respetas.
aunque tengas tus diferencias. Cuando la intolerancia se introduce allí, al de enfrente lo ves como un enemigo, y al enemigo lo combates, lo niegas y eventualmente lo eliminas. Y ese discurso de polarización más intolerancia, y este es el riesgo que hoy estamos viviendo, porque es algo que nos está pasando en México, pero vayan al cruce en la frontera y vean cómo se están dando ahorita la recreación de la vida política en los Estados Unidos y lo que falta. Cuando la polarización y la intolerancia se instalan en el discurso público, estamos en la antesala de alguno de los peores experimentos autoritarios de la historia. Todos los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, nacieron con esta lógica de descalificación a los otros, con los que están con el pueblo y los que son enemigos del pueblo. Y el último punto tiene que ver con los ataques a los órganos de control. Ese es un fenómeno global, pero es un fenómeno que en México resulta profundamente preocupante. Y lamentablemente, o no, habrá que ver, eso ya se colocó como un elemento de las campañas electorales. Como ustedes saben, el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas el 5 de febrero pasado, 18 de ellas constitucionales, dos más legales, que son muy variopintas, van desde pensiones hasta cambios estructurales. Pero hay algunas que a mí me preocupan muchísimo y que ya se metieron en las campañas, porque la candidata del oficialismo ya dijo que esa propuesta, ese conjunto de propuestas, lo hacía propio y de llegar al gobierno lo empujaría, y la oposición ya descalificó estas propuestas. Es decir, esto ya es un tema de las campañas, ya es un tema de debate. Y a mí lo que me preocupa es que lo que se está planteando es prácticamente una reconfiguración del Estado constitucional mexicano, tratando de echar abajo, o planteando echar abajo, muchas de esas conquistas institucionales que fueron modelando, que surgieron en el proceso de transición a la democracia en los últimos 30 años. El ataque a los órganos de control como parte de la descalificación que antecedió lo que hoy es una propuesta concreta de cambio constitucional, se ha articulado desde mi punto de vista en cinco grandes ejes. Por un lado, la descalificación. El INE no sirve para nada, es un órgano parcial, trabaja para el conservadurismo, es enemigo del gobierno y de la no sé qué transformación y demás. La Corte trabaja para el conservadurismo, está en contra del gobierno, está en contra del pueblo, bla, bla, bla. El INAI en realidad no busca la transparencia, sino privilegiar, ¿no?, a ciertos intereses, etcétera, etcétera. Segundo, el hostigamiento contra los titulares. No es algo que nos va a llevar a un buen lugar el normalizar el que, por ejemplo, en las críticas a los titulares de un órgano como el Poder Judicial, como la Suprema Corte de Justicia, se anden paseando ataúdes con las caras de los ministros. O hay algún orate diciendo que es un orate, pero bueno, un orate que no tuvo, que con cuyos dichos no tuvieron ninguna consecuencia en ningún sentido, que la mejor solución para enfrentar a la ministra Piña era una bala. En tercer lugar, bueno, y además como hostigamientos, pues no te gustan las resoluciones de un ministro, hazle juicio político. No te gustan las resoluciones del anterior presidente del INE, pues interponle denuncias penales, etc. Tercer eje, el presupuesto, las reducciones presupuestales. Hoy el INE tiene un recorte presupuestal, es la primera vez que va a una elección con un recorte presupuestal de la magnitud como el que se le aplicó por parte de la Cámara de Diputados. 1.500 millones de pesos a fin de cuentas, que son prácticamente el doble del mayor recorte presupuestal que se le había aplicado al INE en una elección. Y por cierto, una elección que no era tan grande como esta. Cuarto, la amenaza de reformas. No para mejorar las instituciones. Había alguien que ahí salía muy chistoso a decir, las instituciones sí se tocan. Pues claro que se tocan si es para mejorarlas, pero si es para desmantelarlas, pues mejor que no se toquen, digo yo. Y finalmente, la captura. Lo digo con un ejemplo, es decir, colocar en los órganos agentes que fungen, estos órganos de control de poder, gentes que fungen como correas de transmisión de los intereses del gobierno y no como personas que actúen con la autonomía y la independencia que la Constitución le mandata a estos órganos. Y pongo un ejemplo concreto. Lo que está ocurriendo con la CNDH es verdaderamente espeluznante. La CNDH ha venido en los últimos dos años entrometiéndose inconstitucionalmente, entrometiéndose inconstitucionalmente en las campañas electorales. Si uno lee la Constitución le prohíbe a los órganos de derecho, protección de derechos humanos intervenir en las cuestiones electorales. Se los prohíbe. Y ya van dos veces que la CNDH interviene juzgando los dichos de las y los candidatos
y diciendo si esos son discursos de odio o no, y por lo tanto reprochando o edulcorando sus posturas. Por cierto, qué casualidad que la CNDH ha criticado a los candidatos de oposición y ha aplaudido a la candidata del oficialismo. Pero además, esto no lo puede hacer la CNDH porque la Constitución prohíbe que se desvíen recursos públicos por parte de servidores públicos para tratar de influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos. Y lo que la CNDH está haciendo es presentando informes y dedicando una estructura, y con ello está violando la Constitución. En suma, estos son problemas que están allí y son problemas con los que vamos a tener que hacer las cuentas después de las elecciones. Ahora, las elecciones son un momento particularmente relevante. Yo lo que digo es de cara a la elección más grande de la historia, por varias razones. Porque nunca habíamos habido tantos electores potenciales como vamos al 2 de junio. El listado nominal le andará rondando, todavía no se ha definido, pero estará rondando superando los 99 millones de posibles votantes. Segundo, porque el número de cargos en disputa es el más grande de la historia. No solo se renueva la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados en su totalidad, sino además va a haber elecciones en las 32 entidades. En algunos estados, en 9, se renuevan los poderes ejecutivos. En 31, todos, menos Coahuila, se renueva el Congreso local. Y en 30 más se renuevan, bueno, en 30 además se renuevan los ayuntamientos. Ustedes que van a ir a votar el próximo 2 de junio, se van a encontrar con 5 boletas a su disposición. Las 3 federales, más la de los congresos, lo del ayuntamiento y la del Congreso local. Además, esta es una elección en la que, digámoslo así, nos vamos a enfrentar a una serie de fenómenos que no son menores. Nuevo León es un estado aquejado lamentablemente por la violencia, y ojalá la participación ciudadana sea asumida por las y los electores como una manera de decirle no a la violencia. Ya pasó en 94. En 94 hubo una votación altísima. Y entonces se fue vista como una manera de decirle no a eventos como el asesinato de Colosio o el surgimiento del zapatismo como manera violenta de acceso al poder. Entonces, pues ojalá y esta elección también implique una altísima participación en ese sentido. Y termino solamente haciendo un comentario a propósito de la participación ciudadana en el siguiente sentido. En las elecciones federales, en las presidenciales, desde 2006 a la fecha ha habido una ligera tendencia al alza en términos de la participación. En 2018 votó un 63.4%. Si esa tendencia se mantuviera, en esta elección deberían votar alrededor de 65% del listado nominal, lo cual es un porcentaje bastante alto de participación. Ojalá llegáramos a los 70, en fin, típicos de cualquier democracia europea y demás, pero 65% no está mal. Ahora, eso no va a ocurrir de manera inercial. Eso tenemos que propiciarlo. Y hay muchas razones para poder lograr esta meta de participación, insisto, que sería mantener la tendencia de los últimos 20 años. Una de esas razones no está fuera de nuestro control, pues que las candidaturas logren ser suficientemente atractivas y las plataformas electorales suficientemente enganchadoras para poder involucrar a las y los ciudadanos. Acuérdense, chicas y chicos, que el voto informado no nada más es el voto que se entera, perdón, el voto libre no es nada más el voto que se ejerce sin ningún tipo de coacción o de presión. El voto libre, el voto auténticamente libre, es el voto informado. Así que más allá de darle seguimiento a los debates, a las propuestas de campaña que se hacen en los mítines, echarle un ojo a las plataformas electorales no es una mala idea de saber qué es lo que nos están planteando, quiénes están pidiendo nuestro voto. Pero me detengo y termino haciendo una referencia a la participación de las y los jóvenes. Tenemos el padrón más grande de nuestra historia. Si ustedes observan la franja, por franjas etarias, cómo se integra el listado nominal, van a encontrar que va a haber, muchos de ustedes están en esa hipótesis, va a haber cerca de 10 millones de electores que van a votar por primera vez en una elección presidencial. Y esto implica no solamente una responsabilidad, sino también una manera de asumir
su decisión de cara a lo que viene y no dejar las decisiones de su futuro en manos de otros. Aunque si uno observa las tasas de participación por franjas etarias en las últimas elecciones, va a encontrar consistentemente que de los 19 a los 30 años tenemos las menores tasas de participación. Los 18 no, los que votan por primera vez quieren usar su INE y normalmente han estado por encima de la media de participación. Pero a partir de los 19 se cae y no se alcanza y supera la media sino hasta casi finales de los años de los 30 años. O sea, los que menos participan, quiero decir, son los jóvenes que están entre 19 y 35 años, pero particularmente los que están entre 19 y 30 años. Alguien dice, bueno, pues hay muchas razones de explicar eso. Son chavos que están, como ustedes, acabando la universidad, que no encuentran eventualmente trabajo, que están formando una familia, que se les complica la vida, que están desencantados con muchas cosas. Sí, ya lo sé, muchos pasamos por esa temporada. Créanme, eso se supera, ¿no? Pero hay que echarle ganas. Pero lo anterior lo quiero aderezar con el siguiente dato. ¿Ustedes saben o se imaginan cuáles son los que más jalan con el INE cuando el INE los invita a ser funcionarios de casilla? O sea, la tasa de aceptación a trabajar con el INE cuando se les involucra a los ciudadanos, porque como ustedes saben, probablemente habrá que alguno que ya haya salido sorteado, ¿no? Y que vaya a ser funcionario de casilla. Bueno, ¿saben quiénes son los que más aceptan por franjas etarias? Los chavos entre 19 y 30 años. O sea, la misma curva que se cae en términos de la participación electoral es exactamente igual, pero al revés. Es la parte más alta, la curva más alta en términos de aceptar participar con el INE. Cuando a mí me preguntan por qué ocurría eso, yo solía decir, tengo una hija de 20 años así que va a votar por primera vez. Bueno, pensando en mi hija, decía, híjole, mi hija siempre se queja de que somos nosotros los que decidimos. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos? Y demás, ¿no? Oigan, déjenme de participar en la decisión. A lo mejor cuando les damos responsabilidades a los chavos responden asumiendo esa responsabilidad mejor que ningún otro. Déjenme terminar con una cita, y creo que citar es importante y citar bien más todavía, no vaya a ser que al final del día acabe siendo ministro de la Corte, y créanme, no me interesa, ¿no? Es una cita de un politólogo australiano que implica justamente que tiene que ver con la importancia de participar y de defender a la democracia. John Keane es autor de un libro que se llama Vida y muerte de la democracia. En este libro, King lo que hace es una reconstrucción de cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto democracias. Desde algunos experimentos muy aislados en Mesopotamia hasta nuestros días. Y las razones, dice King, por las que una democracia muere, pues son muy distintas. O sea, a lo largo de la historia pueden depender de circunstancias, coyunturas, muy diferentes. Pero, dice King, que lo único que está siempre, hay dos variables que están siempre presentes cuando ha muerto una democracia, invariablemente. La primera es que siempre hay alguien o algunos que atacan a la democracia, que buscan desmantelarla, que buscan erosionarla, que la agreden, que la descalifican y que, si tienen éxito, al final del día son los culpables de la muerte de la democracia, como los llama King. Pero siempre junto a estos, cuando ha muerto una democracia en la historia, está presente otra variable. Y esta variable es que junto a los primeros, junto a la presencia de los culpables, siempre hay muchos, otros, normalmente son muchos, que por indiferencia, porque les vale, por miedo, porque le tienen miedo a los culpables que normalmente son bastante violentos, o porque menosprecian el potencial nocivo del trabajo de los culpables, los dejan hacer. Dejan que los otros hagan su trabajo. Y estos, dice King, son los responsables de la muerte de una democracia. Para que una democracia muera, se requieren culpables, pero también se requieren responsables. Y termino diciéndoles esto, chavos. Ustedes, hijos de la transición, no vivieron los esfuerzos y lo que costó construir lo que hoy tenemos. A pesar
de que sea deficitario, de que sea mejorable, de que hay muchas, muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero la democracia no fue un regalo que cayó de lo alto, no es una concesión graciosa de los gobiernos, del poder. Fue una conquista desde abajo, fue una conquista de ciudadanas y ciudadanos, de varias generaciones, sus padres incluidos, que decidieron, a pesar de las múltiples diferencias políticas e ideológicas que caracterizan una sociedad tan diversa como la nuestra, que decidieron ponerse de acuerdo en un punto en común. Es decir, que la renovación de los poderes públicos tenía que ocurrir por vías democráticas a partir del voto libre en condiciones de equidad en la competencia. Es decir, la democracia no es un regalo, sino una conquista ciudadana. Y así como Keynes advierte que cuando una democracia muere, también hay responsables, creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que asumir que a la democracia que construimos nosotros, también la vamos a tener que defender nosotros. Y una manera de defenderla es precisamente involucrándose y participando. Una manera de defenderla es entendiendo los riesgos y contribuyendo desde las respectivas trincheras en las que nos movemos. Y créanme que un salón de clase, un tuit, una charla familiar, una charla social, es un elemento de defensa de la democracia que por sí solo no cuenta nada, pero que sumado al trabajo que en esos espacios los demás podamos hacer, acaba siendo el gran bastión que permite que una democracia no muera. En fin, me he extendido, son temas que a mí me apasionan, así que si no me paro, me van a acabar corriendo y no me vuelven a invitar, así que más bien abramos la puerta al diálogo con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por estas reflexiones. Creo que este repaso de los problemas estructurales más allá de la coyuntura es necesario y creo que nos va a permitir tener una percepción mucho más amplia de lo que viene para nosotros, y para esto también pues necesitamos protagonistas, y los protagonistas en las universidades siempre deben ser los jóvenes, ¿no? Por tanto, quiero invitar a algunos de nuestros estudiantes que acompañarán al doctor Lorenzo Córdoba en el escenario y quienes representan a la comunidad estudiantil en este diálogo. Quiero presentar a Andrea Galindo de la Cruz, alumna de Negocios Internacionales, y a Gerardo García Olivares, alumno de Ciencias Jurídicas. Bienvenidos. Y se fue a dar una vuelta por allá, por aquí. Les voy a compartir rápidamente cuál es la dinámica de este diálogo. Hace unos días convocamos a nuestros estudiantes a preparar algunas preguntas para esta conversación. Algunos de los temas más importantes que compartieron son la participación de los jóvenes en la política, el tema de las redes sociales y el funcionamiento de las instituciones. Me voy a permitir únicamente comentar que tratemos de ser puntuales porque hay una serie de preguntas muy interesantes y ojalá podamos cubrir la mayoría de ellas. Gerardo, te agradezco por estar aquí esta mañana y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, queríamos agradecerle a usted por su tiempo. Sí, suena, ¿no? El micro. Queríamos agradecerle a usted por su tiempo, por estar aquí en la universidad y prestarnos información tan valiosa sobre lo que puede ser la democracia para el país, ¿verdad? La primera pregunta que nosotros habíamos ideado se conecta mucho con cómo usted cerró su conferencia. Es respecto a los jóvenes y es respecto qué papel juegan estos en la democracia y cómo hacer que ellos tomen participación política en el ejercicio democrático en general. Bueno, un dato, complemento lo que dije con un dato adicional. Del padrón, todavía, insisto, las cifras tienen que cerrarse. El INE tendrá que aprobar el padrón y el listado nominal definitivo el próximo mes. Pero de la composición, de los números que ya se tienen, tomen en cuenta que entre los 18 y los 40 años estamos prácticamente hablando de la mitad del padrón electoral. Entonces, quienes están en estas dos décadas, ¿no? Poco más de dos décadas, son prácticamente el 49% del padrón electoral. Y, por cierto, entre hombres y mujeres, ¿no? Prácticamente la composición es la misma que del padrón, 51-49.
mujeres prevaleciendo. Dicho lo anterior, yo creo que el principal problema que tenemos es lograr explicar y convencer de que el no participar en una elección no significa que van a dejar de tomarse las decisiones, sino simple y sencillamente hacer que otros sean los que decidan por nosotros. Y perdón, se los digo, vuelvo a insistir, soy muy orgulloso de mi paternidad y estoy muy, muy orgulloso de mi joven ciudadana. Tengo otro hijo que por 19 días ya no vota en ese, porque adelantaron la elección a junio. Si hubiera sido en julio, habría votado también. Pero lo que quiero decir es que tengo chicos de la edad de ustedes, digámoslo así, con las mismas preocupaciones. Y vuelvo a insistir en el tema. Creo que ustedes, la principal queja que tienen los jóvenes es que no los dejamos decidir. Y díganme, y déjenme decirles algo, y en eso lo que hemos hecho, lo que las decisiones que hemos tomado han sido muy malas decisiones, estamos dejando muy malas cuentas, le estamos dejando un país que en muchos sentidos esto es un desastre, digamos. La única manera de cambiarlo en términos democráticos es si se involucran y participan. Y déjenme decirlo de esta manera, ese reclamo de por qué no me dejas decidir, si no participan, no va a ser válido el día de mañana, porque han dejado, habrán dejado ir una oportunidad que es fundamental. Y créanme, creo que estos años que vienen son años en los que habrá un chorro de decisiones. El país va a decidir hacia dónde va. Como pocas veces estas elecciones, no digo que sean un parteaguas en donde jugamos el todo o nada, yo no me gustan estos tremendismos, pero sí es un momento bien importante, porque las decisiones que se tomen en los próximos años van a marcar la ruta de lo que va a ser el país que ustedes están heredando, ¿no? Entonces yo creo que por esa vía, insisto, y además con estos datos que son muy estimulantes, yo cada vez que veo a un chavo y le doy responsabilidades para hacer algo, sea en mi equipo de trabajo, es el que mejor cumple. Entonces yo lo que digo es una manera de demostrarnos a la generación que les precedió, no solamente que nos equivocamos cuando menospreciamos su capacidad y voluntad de incidir en su futuro, sino además es una manera de tratar de corregir lo que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, no se sumen, corríjanos. ¿Cómo? Votando, involucrándose, apropiándose de lo que es de ustedes, la democracia. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo pesan las redes sociales en el ejercicio de la democracia? ¿Y si las redes sociales ganan elecciones? Bueno, las redes sociales son un instrumento. Y los instrumentos no son ni buenos ni malos. Esa satanización que algunos hacen de las redes sociales, o esto de empezar un gobierno diciendo, benditas redes sociales, porque tienes la mayoría de los bots y granjas y qué sé yo, y luego ya no te gustan porque ahora los bots y las granjas están del otro lado y ahora ya son malditas, pues eso es una cosa, digamos, que explica justamente que las redes sociales ni son buenas ni son malas, ni están en barba. Son potentes mecanismos de comunicación. El problema es cómo se usan las redes sociales. Y claro, la proliferación, la penetración que tienen las redes sociales, pues permiten evidentemente que las redes puedan ser mal usadas y usadas en un sentido que erosiona la democracia. El problema de la desinformación no es que sea nuevo. Las fake news, no, la mentira, como decía, ha existido desde que se inventó la política. Platón a los mentirosos los llamaba demagogos, digo, pueden cambiar los nombres, ¿no? Y las maneras de referir. Pero el problema es que las redes sociales sí permiten que la mentira pueda tener efectos nocivos mucho mayores por la penetración que tiene. Y luego las redes sociales, hay que decirlo, también pueden dar la falsa idea de democratización del debate público. Y en parte sí es así. Pero es una falsa impresión si uno lo mira bien, porque también en las redes sociales hay castas o privilegios, déjame decirlo así. Si uno sube un X, ya no sé cómo se llama, era más bonito decir tweet, pero si uno sube un X o un TikTok, uno cree que lo va a ver todo el mundo. No, al final del día te ve el bolsón autorreferencial de tus seguidores y demás. Pero hay algunos que sí logran traspasar esos bolsones, ¿no? Esas cámaras de eco, como algunos lo llaman, son los influencers o son los que tienen dinero. Entonces también en las redes sociales hay privilegios y privilegiados. Dicho lo anterior, yo creo que el tema que tenemos en términos democráticos es aprender a usar las redes sociales, y déjenme usar una expresión que a lo mejor es medio abusiva y les pido una disculpa, a domesticar en términos democráticos las redes sociales. Porque pueden ser potentísimos mecanismos de comunicación. Y déjenme contarles una anécdota que para mí es muy
que es muy significativa. El INE desde 2017 decidió desplegar una campaña de comunicación mucho más agresiva, bajo la premisa de que, hombre, sí está bien regular las redes sociales, pues es muy difícil, pero más bien hay que utilizar las redes sociales para combatir la desinformación con información. Y si tú tienes acceso a un tweet, un post, etcétera, que te dice una información falsa, tratemos de utilizar las redes sociales para que ese mismo usuario le llegue la información correcta. Y por eso la alianza con las plataformas de las redes fue muy importante. Dicho lo anterior, un día llega la gente de comunicación del INE y me dice, oiga, vamos a abrir una cuenta en TikTok, una cuenta institucional. Y yo me espanté. Digo, en parte porque pues, mi hija es tiktokera, pero a mí pues, la verdad me parece que, en fin, perdónenme, pero pues, o sea, las generaciones pesan en este sentido. Y yo sé que hay hasta ministros que hacen TikToks, ¿no? Pero precisamente como veo los TikToks de los ministros que los hacen, yo me avergüenzo, ¿no? No, pensé, la verdad, me imaginé lo peor, dije, ¿no? Y entonces, pero a ver, lo que les quiero decir es que al final del día me explicaron la importancia, sobre todo para llegar a un público particularmente joven, como ustedes, como mis hijos, y abrimos la cuenta. Actualmente ha funcionado, ¿no? No solo ha funcionado, la cuenta de TikTok del INE es la cuenta institucional en todo el continente americano con mayores seguidores. Es un potentísimo mecanismo de comunicación. Lo pongo este como ejemplo, que en el sentido que hay que vencer ciertas barreras y si hay que vencer ciertas aversiones. Si el terreno de la comunicación hoy está en el ámbito del internet y de la virtualidad de las redes sociales, ese es el ámbito en donde hay que hacer democracia. Y sí hay modo de hacer democracia. No les dije una cosa porque, bueno, pues van a decir que hago caravana con el sombrero ajeno. Pero hoy el INE, a pesar de que se cayó en el último trimestre, pero ni modo, ahí está la encuesta del seguimiento trimestral de GAISA, hasta diciembre el INE, de hoy todavía, es la institución del Estado, ya no solo civil, ya incluso rebasó a las Fuerzas Armadas, la institución del Estado mexicano con mayor confianza pública. Y esto no es gratuito. No es nada más porque el INE entrega la credencial. Es porque el INE desde hace años desplegó esta lógica de comunicación y de conexión, incluso con sectores de la población como los jóvenes, que normalmente estaban descuidados. Y a donde, y aunque se cayó un poquito, no va a tardar en recuperarse porque el INE es una, de veras una gran institución y que es como decía Alejandro, la joya de la corona. Pero ese es un buen ejemplo de cómo necesitamos entrar en esta y entender este nuevo ecosistema comunicacional en donde las redes llegaron para quedarse y más vale utilizarlas en el mejor de los sentidos, ¿no? Y avanzar en esto que las grandes plataformas, y por cierto, en colaboración con el INE en su momento, llamamos ciudadanía digital. Es decir, la mejor manera para combatir la desinformación no es tanto cómo reaccionas, cómo regulas y qué sé yo. La mejor manera es un ciudadano o es una persona que al recibir una información busca distintas fuentes alternativas para verificar lo que ha recibido y en caso de que coincida o de que lo ha verificado, lo retuitea o lo repostea. En fin, hacia allá habrá que caminar, digamos. Pero continuando, parece que nos hemos quitado la idea de que la democracia es algo más allá de un régimen, sino un principio de equidad, respeto y participación de todos los días. ¿Qué nos hace falta para cambiar esta perspectiva? Bueno, yo creo que hay que, sin olvidar que la democracia es esencialmente elecciones libres y auténticas como el mecanismo de renovación y de acceso al poder. Déjeme citar, estamos en la universidad, entonces déjeme citar a un clásico, digamos, uno de los grandes teóricos, filósofos del siglo pasado, Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, decía que la democracia es más allá de los significados y lo que sea, se reduce a un mero procedimiento técnico. Y ese procedimiento técnico es el procedimiento electoral. Todo lo demás, decía Ortega y Gasset, es secundario. A ver, yo digo, leamos a Ortega y Gasset críticamente. ¿Sí? Sin elecciones libres y auténticas, no hay democracia. Puede haber justicia social, como se pretendió en Cuba, pero no podemos decir que eso sea un régimen democrático porque simple y sencillamente no existen libertades políticas, empezando por el derecho a elegir libremente a tus gobernantes entre una oferta política plural y variada. Tiene razón en eso Ortega y Gasset. No tiene razón en que todo lo demás es secundario, ¿no? Porque la democracia son elecciones, y sin elecciones libres, vuelvo a insistir, no hay democracia, pero las elecciones, la democracia son también, es algo que va más allá de las elecciones.
Yo lo decía tratando justamente de ilustrar un concepto tan abstracto como la democracia en el discurso en el Zócalo, el 18 de febrero pasado. Democracia significa que una persona pueda acudir ante un juez a defenderse o a pedir protección frente a los abusos del poder, de cualquier poder. Democracia significa que un periodista pueda hacer público y dar a conocer una investigación sobre actos de corrupción. Democracia significa, por ejemplo, que cualquier persona puede pedir información a una oficina pública respecto de cómo se utilizan los recursos públicos a su disposición o cómo se toman las decisiones. Es decir, democracia significa un entramado de derechos y también de instituciones que nos permiten al final del día no solamente ejercer derechos políticos, sino también el conjunto de los derechos. Y pusiste en tu pregunta, Andrea, un énfasis que no es menor. Significa también que nadie, es decir, que los derechos y las necesidades básicas de todas y todos estén satisfechas. Porque de nada nos sirve tener un conjunto de instituciones fantásticas. El respeto de los derechos políticos y elecciones, cuando tú tienes a la mitad de la población que no tiene, cuya preocupación fundamental es meterse un mendrugo de pan a la boca. Digamos, decía Rousseau que para que la democracia, el gran padre de la democracia moderna, que para que la democracia funcione, no debe haber nadie tan rico como para que esté en capacidad de comprar la voluntad de los otros, ni nadie tan pobre como para verse obligado a vender por necesidad su voluntad. Y pues una base mínima de equidad y de satisfacción de los derechos hoy también forma parte de tener una democracia. Y por eso la nuestra es una democracia deficitaria todavía, aunque hagamos elecciones como nadie en el mundo, ¿no? Gracias, doctor. La democracia de todos los días, básicamente. Vamos a terminar con Gerardo, que tiene una pregunta muy interesante, y también quiero invitar a que la gente del público vaya preparando sus preguntas. Creo que tendremos tiempo para un par de preguntas de los alumnos. Entonces, Gerardo, vamos con la última pregunta y después de eso vamos a la siguiente dinámica. Claro que sí. Nos gustaría hacer una pregunta un poco introspectiva. Va dirigida a, ¿cree usted que hay un antes y un después en el INE de la salida de Lorenzo Córdoba? No. No, el INE no son las personas, el INE sigue siendo una institución. Habría habido un antes y un después si hubiera prosperado el plan B. O hubiera prosperado antes el plan A, que ahora, por cierto, es el mismo que se está reeditando en la propuesta del presidente. Es decir, el plan B, mire, déjeme sintetizarlo a un solo dato. El plan B era una obra de devastación jurídica e institucional amplísima, ¿no? Pero un solo dato refleja, digámoslo así, la gravedad, el potencial nocivo del Plan B. El Plan B pretendía desaparecer al 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que es el mejor cuerpo de funcionarios públicos que tiene el país. No hay un solo miembro de los 2,571 a menos que hayan aumentado, esas eran las cifras cuando yo me fui, ¿no? Miembros del Servicio Profesional Electoral que no haya entrado a su cargo con un concurso público, que no se haya promovido con un concurso público abierto o cerrado, interno, público, externo, con externos o interno, que no haya sido evaluado permanentemente, que no haya sido evaluado de una manera que hasta saca dolores de cabeza, pero ni modo, después de cada proceso electoral. Es decir, es el cuerpo de profesionales que permite que el INE tenga un índice de eficacia que hasta es difícil pronunciarlo o mencionarlo en términos de su función primordial, que es poner casillas en donde deben estar, integradas por quienes deben integrarlas y que operen como deben operar durante las elecciones. ¿Saben cuál es el índice de eficacia del INE en términos de esa función, que es la primera función del INE, instalar casillas? El 99.996%. Es decir, cuando el INE dice se va a poner una casilla ahí, se pone. Y esto llueve, truene, relampaguee, haya presencia de crimen organizado, haya conflictividad social o no. Es decir, es una institución de una eficiencia y de una eficacia verdaderamente monumental.
dejando de lado todas las mentiras que se han dicho, que si es el órgano más caro del mundo, que si no trabaja para... A mí me llama mucho la atención cómo quien ha descalificado el INE ha sido el principal beneficiario de la existencia del INE. Decía Alejandro, y pongo otro dato, hablaba de las alternancias. ¿Saben cuál es el índice de alternancias en la última década? Desde que nace el INE, desde 2014, el 62% a nivel nacional. Es decir, déjame decirlo al revés, la probabilidad, o de otra manera, la probabilidad que tiene un partido que ganó una elección, o que ha tenido en estos 10 años, un partido que ganó una elección, de volver a ganar la siguiente elección, es una de cada tres. Y todos los partidos se han beneficiado de este, o han sido perjudicados por este índice de alternancia. Unos más, unos menos. Y déjenme decirles también una cosa. No ha habido un solo triunfo electoral de Morena, uno solo, que no haya ocurrido en una elección organizada por el INE. Bueno, de hecho, uno de los primeros actos como presidente del INE fue darle registro a Morena, lo que explicó lo anterior. Entonces yo te diría, pues, perdóname que le dé vueltas, pero en síntesis, no, porque afortunadamente esa estructura está incólume y es la que nos va a garantizar las condiciones para un voto libre en elecciones auténticas el próximo 2 de junio. Funcionarios van, vienen, pero creo que lo importante es construir instituciones. Las personas siempre son importantes. Ahí está la CNDH y llegó una persona equivocada y como ejemplo de lo que puede pasar, pero el INE es mucho más que su presidente, pues para decirlo en breve. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas. Agradezco también. Andrea, Gerardo y al resto de alumnos que estuvieron en esas mesas de diálogo para formular precisamente estas inquietudes y poder presentarlas en este foro. Vamos a dar un espacio, un par de preguntas al público que nos acompaña esta mañana. Les pedimos levantar su mano para que les faciliten el micrófono. Por favor, les vamos a agradecer, se pongan de pie, presentarse con nombre, carrera, y ser puntuales con la pregunta. Yo le voy a agradecer a Gerardo y a Andrea que se queden aquí con nosotros, que nos acompañen. Entonces, adelante, por favor. Hola, doctor. Muy buenos días. Yo soy Luis Rodríguez, soy estudiante de finanzas. Le quería preguntar si el INE alguna vez ha considerado usar la transparencia y la seguridad de la tecnología blockchain para hacer elecciones digitales. Sí, absolutamente. El PREP funciona con blockchain desde hace tres procesos electorales. Desde 2015 se utilizó ya la tecnología blockchain para una serie de procesos. Por ejemplo, el PREP o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la encriptación de los datos de la autenticación. Si tú vas a un banco, te van a pedir tu credencial para hacer cualquier trámite, te van a pedir que pongas la huella. El INE no le entrega la información que tú le diste a los bancos, ni tus biométricos. Lo único que hace es validar con un sí o un no que esa información corresponde, que el banco captura y le manda al INE, corresponda con la que el INE tiene. Y el procedimiento de encriptamiento de la información que recibe el INE en líneas dedicadas utiliza la tecnología de blockchain. Gracias. ¿Alguien más? Por allá. ¿De qué lado? Adelante, por favor. Bueno, soy Gabriel Reina Villarreal, estudio animación digital aquí en Auburn. Mi pregunta es: usted que tiene un puesto importantísimo dentro de todo lo que se requiere para la democracia aquí en el país, ¿qué es o cuáles serían las defensas que usted tendría que decirnos acerca de los populismos que se están sobreviviendo en este país? Bueno, yo te diría, a ver, sí ocupo un puesto importantísimo en la defensa de la democracia y es el ser ciudadano. Así que es el mismo cargo que ocupas tú y que ocupamos todas y todos aquí. O sea, no... Hay trincheras distintas y hay quien le toca aguantar los trancazos más que a otros. Pero bueno, no importa, eso es parte, digamos, de los roles que cada quien... Lo que te quiero decir es, mira, sí, aunque... Hay que valorar lo que ha ocurrido en México. Miren, déjenme contárselos también con una anécdota rapidísima. En 2022, en noviembre de 2022, el 13 de noviembre, se realizó la primera marcha ciudadana en defensa del INE. Unos días después hubo una reunión de órganos electorales en Estocolmo y ahí todo el mundo me veía con ojos de asombro preguntándome qué había pasado.
Porque lo que pasó, lo que ha pasado ya tres veces, con aquel 13 de noviembre, el 26 de febrero del año pasado y el 18 de febrero de este año, es algo raro. No porque sea raro la protesta, el ejercicio del derecho a la protesta en una democracia. Eso es lo más normal en una democracia. Es más, veo hoy en Francia cómo sigue existiendo un cúmulo de protestas imparables porque sigue Macron insistiendo en su iniciativa de aumentar 2 años la edad de pensiones. Es decir, protestas en contra de una política pública es algo de lo más normal en una democracia. Protestas para manifestarse en contra de un fenómeno como la inseguridad o la violencia política contra las mujeres, lo que pasó el 8 de marzo, es algo normal en una democracia. Pero es bien raro que la gente salga a la calle a defender una institución o algo tan etéreo como la democracia. O sea, ¿sabes? Por eso te lo digo así, parte del principal problema que yo tenía el 18 de febrero era, híjole, ¿cómo traduces que es democracia? Por eso un poco lo que decía aquí, pues es que democracia es que haya un juez que te defienda, democracia es que haya un periodista que pueda investigar lo que quiera, digamos, ¿no? Dentro de los ámbitos legales. Es decir, pero esto que está pasando en México es algo muy raro y es digno de estudio. De hecho, es un fenómeno que en muchos lados está viéndose como, oigan, ¿y cómo le hicieron? ¿No? Yo decía que la confianza en el INE se tiene que construir haciendo bien la chamba, pero también se tiene que construir teniendo unas oficinas de comunicación de aquel tamaño. Yo creo que hoy en día el gran desafío de todos los órganos, no solamente los órganos electorales, de todos los órganos democráticos, las cortes, los órganos de control del poder, etcétera, etcétera, es el desafío comunicacional. Es decir, es cómo logras transmitir, déjeme decirlo así, no sé si aquí hay abogados, ¿se acuerdan? Bueno. ¿Se acuerdan de aquella? Ah, un juez solo habla a través de su sentencia. Sí, mano, pero ya no. O sea, sí, pues, mano, que no hables a través de... Pero ya no basta eso. Menos si escribes las sentencias como escribimos los abogados, ¿no? Entonces, somos... O sea, bueno, no. Tampoco vulgaricemos. El TikTok puede ser inteligentemente utilizado, ¿no? También hay modos, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso hay que analizar qué pasó, porque está pasando algo rarísimo. Miren, de nuevo, y con esto termino. El 18 de febrero, déjenme contárselos más en el plano anecdótico y personal. El 18 de febrero yo llegué a las 7:30 al Zócalo. Dije, mejor llego unas 2 horas y media antes. La cita era a las 10. No vaya a ser que se pare el metro o que no llego, ¿no? Ese habría sido un pequeño oso, ¿no? Entonces me fui a desayunar ahí a uno de los hoteles estos que tienen el gran hotel de la Ciudad de México. Que cuando vayan a México, vayan porque es precioso. Es un hotel Art Deco. Tiene un techo de Tiffany, de cristal, de principios del siglo pasado, fantástico. Y ahí está el tercer elevador de la historia del país, ¿no? Y se pueden subir a él, ¿no? Dicho lo cual, no recibo dinero de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, no. Pero bueno, me fui arriba y a las 8:30 tengo una fotografía en mi celular. Me asomo al balcón sobre el Zócalo y tomo una foto de la plancha. Y dije, chin, voy a acabar hablando yo solito. O sea, no había nadie. 1 hora y media después aquello estaba a reventar, lo cual habla justamente del orgánico de la cosa, ¿no? O sea, si no hubiera sido aquí, créame que la propaganda oficial habría sacado las fotos de los autobuses y todo eso. ¿Qué te quiero decir? Algo está pasando y es algo bien importante y bien profundo. No podemos dejar que eso se agote. Si la gente tiene que salir 20 veces, 30 veces a defender la democracia, hay que hacerlo. Y cada quien tiene desde sus propias trincheras que asumirse como un rol, que tiene un rol en la defensa de la democracia, ¿no? Y creo que había una última. Sí, tenemos tiempo para una más. Sí, adelante. Soy Manuel Oliver, estudiante de Derecho, y haciendo mención que usted mismo dijo de Rousseau, él no sobrevivió a su propia democracia, murió en la defensa de los derechos y propició uno de los tiempos más violentos en la época francesa, el nacimiento de la democracia. Entonces, ¿no es propio decir que la democracia moderna está basada en la violencia? Bueno, la democracia moderna está basada en las conquistas ciudadanas, y las conquistas ciudadanas muchas veces tienen que recurrir incluso a rupturas, ¿no? Y fíjate que es un dato muy curioso de nuestra transición.
a diferencia de otras transiciones que ocurrieron en el mismo momento, y las rupturas pueden ser eventualmente violentas, ¿no? Luego la democracia francesa, la revolución francesa acabó en una dictadura, también eso suele ocurrir, ¿no? O sea, aguas, ¿no? Y eso es un buen ejemplo de por qué la violencia es refractaria de la democracia, es contraproducente a la democracia. O sea, cuando tú quieres instalar una, por la violencia una democracia, estás yendo en un contrasentido. Vean el desastre que es Irak hoy en día. Le digo, pues, a ver, perdón, la democracia no se puede imponer, no se puede imponer de lo alto, no se puede imponer desde fuera y mucho menos se puede imponer con la violencia, ¿no? Aguas con eso, como lección histórica. Dicho lo anterior, pues las democracias que han sido exitosas en su tránsito, pues también tienen múltiples vías. Ve, por ejemplo, la democracia mexicana. La democracia mexicana implicó muchos cambios constitucionales, pero no implicó una refundación del Estado, ¿eh? Hoy seguimos teniendo la misma constitución que en 1917. A diferencia de lo que pasó con la democracia española, que implicó un gran arreglo político y económico, que fueron los pactos de la Moncloa, y después la expedición de una nueva constitución. O momentos trascendentales y de quiebre, como por ejemplo el plebiscito del no en 1988 en Chile. Por cierto, ¿eh? La constitución de Chile sigue siendo hoy la misma constitución de la dictadura. Pero Chile durante 25, 30 años fue un prototipo de régimen democrático, porque al final del día, más allá de la constitución, de los arreglos constitucionales, hubo un gran arreglo político y un gran arreglo social que se expresó en el plebiscito del no y que a partir de entonces, digámoslo así, implicó una refundación del contrato social, para quedarnos en términos de Rousseau. Déjame decirlo así, nosotros no necesitamos una ruptura violenta. Porque este país cuando se enoja, puta, se enoja, ¿no? Ahora sí aguantamos, hijo de la madre, que hasta somos demasiado, ¿no? Aguantadores. Y, pero cuando truena esto, truena. Vean lo que pasó hace 100 años, ¿no? No necesitamos eso, afortunadamente. Pero eso no significa que no hayamos propiciado un nuevo arreglo social. Perdón, eso es lo que está en riesgo hoy. Cuando alguien te dice no, por eso yo hacía de nuevo en el discurso referencia a la Constitución, es que la Constitución es la expresión de ese arreglo social. Por eso la Constitución requiere, sobre todo en cambios como los electorales, un consenso, si se puede unánime, porque estás definiendo las reglas del juego. Y si tú impones las reglas del juego, alguien va a decir que las reglas del juego son el problema. Por eso hoy que tenemos, y yo creo que hay que iniciar una reforma electoral, ¿eh? O sea, yo soy el primero, ojalá y después de agosto, pues cuando se cierre la elección, ojalá y entremos en un proceso muy serio de reforma electoral. Ya llevamos 10 años con estas reglas, no nos conviene irnos mucho más allá. Pero eso es solamente posible si asumimos que estas reglas tienen que ser el producto de enormes consensos, no de la imposición de una mayoría. Cuando una mayoría se impone, cuando una mayoría pone en la Constitución lo que quiere la mayoría, ya se fregó la cosa, porque rompiste la idea de la Constitución como el punto de encuentro de todos los que estamos en una sociedad. La Constitución y estas reglas democráticas hay que verlas como un techo común bajo el cual cabemos todas y todos. La Constitución no es de unos, no es de la mayoría del momento. Y por cierto, como dije en el Zócalo, tampoco la bandera, ¿eh? La bandera es de todos, es un símbolo de la unidad de todos en nuestras diferencias, ¿no? Entonces yo te diría, las lecciones de Rousseau son bien útiles. Hay que tener cuidado con Rousseau, ¿eh? Rousseau está planteando también una democracia que no es la que tenemos, pero bueno, como el mismo Rousseau dijo, bueno, y creé una forma de gobierno tan perfecta que solamente los dioses se pueden gobernar como ella. Bueno, hemos tenido que ajustar esa forma de gobierno para seres tan vulgares y tan mezquinos como somos los seres humanos, no, no los dioses, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ojalá y estas ideas que nos vienen desde Rousseau, bueno, otra, perdónenme, ya me mencionaste Rousseau, ya me diste cuerda. Termino con esto, pueblo. El concepto de pueblo lo inventó Rousseau, el concepto político de pueblo. Pero pueblo no significa los que están conmigo, ¿eh? Rousseau te definía pueblo como el conjunto de todos los ciudadanos, aunque piensen distinto. Y eso creo que vale la pena reivindicarlo en tiempos en los que hay quien dice el pueblo somos unos, los otros son sus enemigos, y por cierto, yo soy la voz del pueblo. Aguas con eso, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que
la gente se lleva reflexiones muy valiosas de esta conversación. Y siguiendo la agenda, quiero pedir a nuestro rector, Ángel Casán, que nos comparta un mensaje. Doctor. Las instituciones educativas estamos convocadas a hacer este espacio de diálogo, de reflexión, de libertad, de respeto y de pensamiento crítico. Cuando le preguntan a los jóvenes qué es lo que más les preocupa en México y en el mundo, el 68% te dice que se escuche mi voz. Gracias, doctor, porque siempre te has preocupado por escuchar la voz de los jóvenes. Felicito a FEUR por este gran proyecto, Mi Decisión por México, y termino diciéndote, como empezaste, de universitario a universitario: sí, UR es tu casa. Muchas gracias. Queremos invitar al presidente de nuestra Federación de Alumnos UR, Jorge Alonso Collantes, a entregar un reconocimiento a nuestro invitado el día de hoy como un recuerdo de su visita a nuestra universidad. ¡Felicidades! Voy a pedir que, por favor, antes de que concluyamos con este evento, adelante, por favor, nos apoyen escaneando un código que va a aparecer en nuestras pantallas para que nos puedan compartir sus opiniones sobre este tipo de encuentros. Nos van a ser de gran utilidad, y sobre todo en el contexto en el que estamos, para seguir fomentando estos espacios, para seguir teniendo estos espacios de diálogo que seguramente son valiosos para todos. Gracias a todos los que acudieron a este evento el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Esto es Mi Decisión por México 2024. Y pues sigamos promoviendo y provocando el futuro de nuestro país en este año tan importante. Muchísimas gracias y que pasen excelente tarde. ¿Tú qué estudias, Andrés? Ah, hombre. Está muy bien.